Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández y este es Sin Esdrújulas, tu micro mini podcast en donde leo cosas que escribo para no sentirme culpable, slash, favorito. Y esta vez quiero contarles que un día como hoy, pero de 2020, el basquetbolista Kobe Bryant, junto con su hija Gianna, de 13 años y 8 personas más, murieron en un accidente de helicóptero. La noticia conmocionó al mundo del deporte y a mí, la verdad, me destrozó poquito. Porque en mis años más mozos, nunca admiré a alguien tanto como a Kobe. Quizá un poco a Jordan, pero creo que nunca tanto. Crecí con su póster pegado en las paredes de mi cuarto. Lloré, sí, un poco. Y también lloré un poco cuando se retiró del básquetbol diciendo que no podía más. Recuerdo sus palabras ese día y cito textual. Mi corazón puede atajar los golpes, mi mente puede lidiar con la rutina, pero mi cuerpo sabe que ha llegado el momento de decir adiós. Y no pasa nada, estoy listo para dejarte ir. Nos hemos dado todo lo que tenemos mutuamente. Y los dos sabemos que no importa lo que haga después, siempre seré ese niño con los calcetines, los cubos de basura, en la esquina, tirando 1, 2, 3. Siempre te amaré. Sin embargo, también tuve que reconciliarme con el complicado legado de Kobe. Un legado que incluye una acusación por violación. Sí, no es posible ignorar esa parte de su vida. En 2003... Kobe, de 25 años, fue acusado por una muchacha de 19 de haber abusado sexualmente de ella en el hotel donde ella trabajaba y él estaba hospedado. El caso en aquellos entonces fue muy mediático y finalmente, después de un largo juicio, ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial en donde hubo una compensación económica. Y aquí es importante decir que está bien que las víctimas tengan compensaciones económicas porque hay un costo hacia sus vidas y hacia cómo las van a reconstruir. Es decir, no es que solo quería dinero, no sabemos, pero está bien que las víctimas tengan una compensación. Pero cuando el jugador finalmente habló del tema, dijo que se disculpaba porque, aunque creía sinceramente que ese encuentro había sido consensuado, esa fue siempre la explicación de Kobe, reconoció que había habido una relación, pero dijo que había sido solamente infiel, que no había sido una violación, sino que había sido consensuado, y que él sinceramente decía creía que este encuentro había sido consensuado, reconoció que después de escuchar a la víctima era evidente que ella no lo había visto así. Y cito textual, decía, después de meses de repasar el incidente, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo por qué siente que no consintió ese encuentro. No fue fácil para mí reconocer que había un hombre que se había equivocado, que es quizá, genuinamente, no sabía que había dicho que no esa mujer. ¿Por qué? Porque era 2003 y porque era un hombre súper poderoso y los hombres súper poderosos están acostumbrados a que siempre les digan que sí. Luego entonces, en los años posteriores a esa acusación y especialmente después de que se retiró de jugar básquetbol, Kobe se convirtió en un defensor de las mujeres, particularmente las mujeres en el deporte, en cuestiones de salarios y en cuestiones de equidad. Es decir, empezó a corregir quizá lo que sería su camino. Y sí, veo a Kobe como un ser humano que se equivocó, porque la gente se equivoca y la gente también rectifica, porque si no vamos a creer que la gente puede cambiar, entonces estamos muy jodidos. Pero también tengo que nombrar esa parte de su vida, porque las sobrevivientes de abuso deben asegurarse de que sus historias no se borren solo para elevar los legados de los hombres poderosos. Entonces, un día como hoy, murió Kobe, y sí fue triste, y sí hay un legado complicado, pero la gente cambia, y no se puede juzgar lo nuevo con información vieja. Saludos a sus papis. Cuéntenme qué piensan, ¿o no?